voy a dar mi teléfono a todo el mundo porque el Perú no se maneja así con llamaditas telefónicas y WhatsApp. Tienen que aprender todos a comunicarse. Así no vamos a resolver y la gente se va a seguir muriendo. Eso quiere decir que ustedes no tienen la madurez suficiente como para comunicarse. Lo mismo pensamos del presidente Vizcarra y los ministros. No es así. Lo que no se vio tras la visita de la ministra de Salud, Pilar Massetti, a la ciudad de Puno. La titular de Salud les dijo a los dirigentes de esta región que ella solo habla con el gobernador regional Agustín Luque y que no daría su número a nadie. El que quiera hablar, habla a través del gobernador, dijo la ministra de Salud. En el video se escucha que le dan a conocer a la ministra de Salud que desde el 8 de junio se había acordado una planta de oxígeno para la región y el gobernador hasta ahora no se pronuncia. Ante esto, la ministra, no se organizan, se quedarían sin nada, aseguró Pilar Massetti. Los agraviados indicaron que la ministra de Salud demostró que no conoce nada de la región Puno. Además, revelaron que el gobernador de la región no hace nada para apoyar la lucha contra el coronavirus, teniendo un presupuesto encima de los 30 millones de soles. Para recargar y abarate, porque las personas que pueden lo están invirtiendo en la salud de sus familiares, pero los que no tienen, se tienen que resignar a morirse. Esa es etapa de lo que nos falta, que es nuestra prioridad uno en Puno. Organizamos con la gente técnica. ¿Dónde le enviamos, ministra? Ya nos hemos ayudado, ya le hemos dado a las autoridades regionales. Es que no nos sirve el señor gobernador acá. Discúlpeme, pero yo tampoco le voy a dar mi teléfono a todo el mundo. Así no es. Así es. Cuando ustedes se alinean y tienen una vía de comunicación, se quieran o no se quieran, se amen o no se amen, acá se me une. Yo no le voy a dar mi teléfono a toda la población, de cuál forma. Acá le van a estar el presidente del consejo, ministra. Los hospitales, ministra. El presidente del consejo va a anotar su número. Señora ministra. Señora ministra, al presidente del consejo regional, déle su número. Yo soy consejero Repuno. No, yo le doy el número a una sola autoridad. O ustedes se organizan o se quedan sin nada. Así de fácil. Discúlpeme, pero los peruanos tenemos que saber unirnos y comunicarnos. Es que, desde el 8 de junio le hemos acordado la planta de oxígeno y el gobernador hasta ahora nada. Él le dará la información. Yo no voy a dar mi teléfono a todo el mundo porque el Perú no se maneja así con llamaditas telefónicas y WhatsApp. Tienen que aprender todos a comunicarse. Así no vamos a resolver y la gente se va a seguir muriendo. Eso quiere decir que ustedes no tienen la madurez suficiente como para comunicarse. Lo mismo pensamos del presidente Vizcarra y los ministros. No es así, porque la comunicación, los interesados son ustedes y los que tienen que organizar son ustedes. Lo dejo ahí. Bastante controversial esta visita de la ministra a Puno, y es que con sus declaraciones dejó a más de uno disgustado. ¿Qué te pareció esta respuesta que le dio a los que le reclamaban? ¿Crees que se le fue un poco de las manos? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!